contento porque la verdad que con los chicos la promo acá del comercio ha salido un muy lindo bingo y está saliendo todo muy bien. ¿A qué arranca, Marcelo, más o menos? 18 horas y estamos terminando 20, 21 horas. Este bingo de este domingo hay premios, hay buffet, hay lotería y hay bingo. O sea, hay las dos modalidades. Nosotros empezamos a vender en la semana, el fin de semana pasado, y todos los que nos sobraron sin vender los vendimos hoy día en la puerta. ¿Cuántos son los chicos de la promo que están trabajando hoy más o menos? Hoy hay alrededor de 20 chicos trabajando. ¿Y los papás, mamás también ayudando y colaborando? Sí, los papás siempre nos hacen el aguante colaborando también. ¿Ustedes son las encargadas de revolver ahí para buscar los números? Sí, estamos en el bolillero nosotros revolviendo los números y Karen canta. La gente se está volviendo a acostumbrar a esto de las tómbolas en el poli, de volver, de reservar el segundo domingo de cada mes para venir una tarde, pasar dos, tres horas acá, divirtiendo, jugando, es un juego muy familiar. Y en esta ocasión está bueno que podamos coordinar con la gente de la promo del José María Paz para darle una mano a ellos que han elegido al poli para hacer su fiesta de egresado y de esta forma poder contribuir para que ellos junten fondos para hacer esa fiesta. Hoy se han vendido 400 tómbolas, los chicos vendieron una cantidad impresionante. Hay mucha gente que está comprando los bingos. Estimamos que hay arriba de 200, 250 personas, 300 sillas, están todas completas. Así que está muy bueno la convocatoria, está muy bueno porque a los chicos sobre todo les sirve. Decía Fernando, o sea, darle una mano a las promos que adquieren el salón para hacer su fiesta de egresado. Es un pequeño aporte que hace el club para ellos y bueno, y entre todos, cada uno hace su recaudación y bueno, y entre todos nos vamos ayudando. Uno, el conductor, te va chequeando los números, ¿cómo se han organizado? Sí, sí. La verdad que es agradable, yo voy poniendo los números en la computadora para que la gente pueda ver y anotar el número, que no haya nada, que esté todo bien, digamos.